Vamos ahora a España, donde los jubilados vuelven a tomarse las calles de varias ciudades bajo el lema por unas pensiones dignas. Ellos están protestando contra la escasa subida de las pensiones pactadas para este año. La imagen en Oviedo. También se movilizan los pensionistas. Pues muchos gestos de indignación. Cientos de jubilados han roto esas cartas que han recibido de la Seguridad Social y las han metido en bolsas de basura. Me han bajado la pensión. Ahora tengo que pagar las medicinas. Es una serie de cosas que no se puede aguantar. Están clamando por unas pensiones públicas y no privadas. La sanidad, la educación, las pensiones, todo tiene que ser privado. Es el fondo de reserva el que ayuda en determinados momentos a pagar puntualmente las pensiones de los españoles. Hemos estado toda la vida trabajando y pagando nuestro dinero para luego tener una pensión. En este mundo neoliberal capitalista que tenemos encima. Esto no nos debe alarmar, sino que nos debe tranquilizar. No nos la pueden bajar. No hay ningún problema. No nos la pueden bajar. Gobierno, ladrón. ¡Nos roban la pensión! ¡No saben gobernar! ¡No saben gobernar! ¡Y nos están arruinando! ¡Punto! Eso va a engañar a la gente. Mire, digamos la verdad, si no hay dinero, no hay dinero. El déficit de la Seguridad Social se debe a las escasas aportaciones por el paro, el trabajo temporal y precario. Que ahora salgan a manifestarse, pero a darle las gracias al gobierno porque la vamos a subir el 3%, tres veces más de lo que... Convertir esto en una subasta. ¡Gobierno! ¡Ladrón! ¡Nos roban la pensión! Es la clase dominante, la oligarquía financiera, las grandes multinacionales, son ellos, los grandes terratenientes son los verdaderos culpables y al mismo tiempo los beneficiarios de la situación actual. Los políticos no son nada más que instrumentos a su servicio. ¡Gobierno, ladrón! ¡Nos roban la pensión! Estamos hartos. Dan 60.000 millones de euros a los bancos. Estamos hartos. Rescatan las autopistas. Estamos hartos. Tienen casos de corrupción. Estamos hartos. A mí me han subido 2 euros. Estamos hartos de que el gobierno nos tome el pelo. Decidieron enfrentarse a la policía y abrirse paso con la barricada. Yo no digo más, pero al IPC.